dijimos que era de dignidad cafetera. ¿Cómo se va desarrollando el segundo foro mundial de caficultores en Brasil? ¿Qué inconvenientes se han presentado? Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, tenemos que decir que el foro o segundo foro mundial de productores de café que se está realizando y terminaba en el día de hoy en Campiñas, Brasil, realmente apunta a que vaya a ser algo parecido a lo que sucedió el año pasado en Medellín, donde prácticamente se expuso una situación de ruina real de la problemática de la caficultura, pero que eso no trascendió en resultados efectivos para buscar de que se brinde un precio que realmente sea remunerativo y justo para los productores del mundo, que les permita tener una vida digna como merecen. Desafortunadamente, las ponencias que se han venido desarrollando hasta la presente simplemente se dan de manera reiterativa, es un clamor, una solicitud, un pedido para que las grandes multinacionales y los fondos que manejan el mercado del café en el mundo prácticamente entreguen, ayuden con algo para contribuir a minimizar un poco los problemas. Simplemente se les está es como rogando, implorando que ayuden a los caficultores que están en una situación difícil. Lamentablemente esa no es la posición que deben de asumir en estos momentos tan importantes donde reúnen los productores del mundo. Allí debe haber adoptarse una decisión como la que estamos planteando con la ponencia que se realiza hoy a través de Dignidad Cafetera y Agropecuaria de Colombia en cabeza de Óscar Gutiérrez, que es la de aprovechar para crear una organización de productores a nivel del mundo donde se maneje por parte de los productores las condiciones y se arreglen las particularidades del negocio de la comercialización del grano. Si los productores no se apropian de poner las condiciones en el mercado, definitivamente vamos a estar condenados siempre a tener una población productora a nivel mundial en la ruina. Entonces el llamado que estamos haciendo es eso, que realmente se pueda terminar hoy con unas conclusiones de crear una estructura que permita unificar a los productores del mundo junto con los presidentes de cada uno de los países donde se produce café para hacer un gran bloque que permita recuperar el mercado, no para que sigan llenándose las multinacionales y los grandes fondos que manejan el comercio, el negocio, sino que sea para obtener la utilidad y el rendimiento que se genera para que sea parte de los ingresos de los caficultores y se elimine, se erradique la pobreza que hay en la producción de café a nivel mundial. Si no se aprueba esta ponencia y las peticiones, exigencias que tiene Dignidad Cafetera de Colombia, ¿qué paso van a dar? Pues la verdad es que nosotros tenemos que seguir insistiendo. De no ser hoy en este foro, en la clausura de este foro, que se apruebe esa organización, nosotros tenemos que seguir insistiendo a que es la única manera de que los gobiernos, los presidentes de cada país productor, de que la misma institucionalidad se unan en torno a un bloque y recuperar un mercado que realmente dignifique a los productores y que deje de ser riqueza para las grandes multinacionales y sea para el bienestar de los productores de café en el mundo.